Amigos de Boxeo en Octavo Informe, estamos con Ulises Barrón, un gusto saludarte. Y bueno, aquí en las salas de práctica que están ubicadas bajo puente del Deportivo Oceanía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, aquí estamos entrenando para la próxima pelea que se viene el 23 de febrero. Oye, pues un compromiso importante, el 23 de febrero seguramente es en la función que presenta Chiquita González Boxing ahí en el Estado de México. Sí, así es, vamos a estar ahí en la de la Chiquita González el 23 de febrero. Una fecha importante, quizá es la primera pelea que tienes en este año 2024. Sí, la primera, la pasada fue el año pasado a finales, pero el de este presente año es la primera pelea. ¿En qué división te estás desenvolviendo? Porque vemos que eres un boxeador alto. Sí, sí, ahora me cuesta un poquito, pero estoy en Super Gallo. Super Gallo. Oye, pues yo creo que sí, es una división difícil por la altura, marcar el peso, ¿no? Pero ahí te sientes fuerte, ¿o te gustaría brincar a otra división? No, ahí me siento fuerte porque hasta eso, luego cuando estaba en el amateur, peleaba en pluma. Y ya ahorita el Super Gallo está bien, sí me siento fuerte y agarro buena condición y todo. ¿Cuántas peleas tienes como boxeador profesional? Como profesional apenas una. El año pasado fue mi debut el 15 de diciembre ahí en por los Reyes La Paz. ¿El debut fue como esperabas, con una victoria? Sí, gracias a Dios sí se dio y en el segundo noqueamos. Perfecto, oye, te reportas con Juan Lugo, quien pues se ha desempeñado con el trabajo que ha hecho con grandes boxeadores como Emanuel El Vaquero Navarrete, ahora con el Bronco Lara y con diversos pugilistas. ¿Qué significa para ti estar trabajando junto con él? No, la verdad es una experiencia muy bonita, todos sus consejos, sus aprendizajes, muy bueno, siempre está ahí detrás de nosotros, nos está metiendo presión y todo, y ahora sí que la verdad un muy buen trabajo de mi entrenador, ¿no? Oye, coméntanos un día cómo es un poco el trabajo que realizas aquí en el gimnasio. ¿Cómo se llama? Y dinos el nombre del gimnasio también. Perdón. ¿Cómo realizas un día de trabajo aquí? ¿Cómo se llama el gimnasio? Aquí empezamos, ahora sí que llega, en la mañanita nos mandan a correr, todos en la mañana es correr, ya después una hora de descanso nos venimos a entrenar y cuerda, ahora sí que la rutina que nos toque, ya sea cuerda, sombra, costal, nos agarran ya sea manoplas, peto, la gobernadora, hay días de sparring que son los martes y jueves y a veces los sábados también hacemos sparring. Y aquí es la tercera de Aragón. Perfecto. Oye, pues invita a la gente para que venga a entrenar. Aquí vemos que hay casa llena, hay jóvenes que están entrenando, que son el futuro del boxeo, ¿no? Sí, así es. Los esperamos para que se vengan aquí a la instalación. Estamos bajando del metro de Deportivo Oceanía. Ahí está el caminito, o si no, viene bajo el puente de aquí sobre la 4. Finalmente, ¿cómo te definirías un boxeador inteligente, estilista, fajador, noqueador? No, yo soy un poco estilista y también fajador. Y ahora sí que en el debut noqueamos y esperemos así seguir para que todas sean por knockout y próximamente llegar a ser un campeón del mundo. ¿Cuántos años de edad tienes? Yo tengo 20 años. Perfecto, pues algo más que nos quieras comentar. No, nada más agradecerles a todos que están siempre, ya sea mi tío Siddhartha y mi tío Alan y también mi hermano que siempre está ahí conmigo, mi papá también siempre me está apoyando, siempre en las preparaciones siempre están ahí, igual es un apoyo y ahora sí que vamos a darle para el próximo compromiso, salir con la mano en alto. Te agradezco mucho tus palabras para Boxeo en Octavo Informe y mucho éxito. Muchas gracias. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas. No olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vibra y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido.